Bendícenos, Señor, bendice estos alimentos que de tu mano generosa vamos a compartir, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, pues que sea... Que aproveche la cena y que sea sobre todo un compartir, pensando en los que no tienen nada que compartir, ¿de acuerdo? Que sea una cena donde aprovechemos para recordar precisamente el gesto de la carrera, ¿de acuerdo? Va a dirigir la palabra el director de Cáritas, don José Moya, al cual le saludamos con un aplauso. Bueno, va siendo hora de los agradecimientos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quiero agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia con la consiguiente ayuda que recibimos, ¿no? Quiero también agradecer a todos los comercios que nos han donado... Uy. Quiero agradecer a los comercios que nos han donado los regalos que vamos a rifar ahora después. Y bueno, cuando pusimos la cena esta, la fecha, y pensé que os tenía que decir algunas palabras, hubiera sido un poco fácil, un poco... no sé, muy frío hablaros de cifras y de personas atendidas y cosas que, en fin, que ya estamos un poco hartos de, o yo por lo menos estoy un poco harto de que me las vayan preguntando cada vez que... Y es que, como ha manifestado el Papa Francisco, una iglesia que no fuera hospitalaria sería terrible. Sería una iglesia que mortifica el Evangelio y hace más árido el mundo. Bueno, dentro de unos días comenzará el año santo jubilar de la misericordia. Y el Papa nos invita a cada cristiano a no mirar la superficie de los demás, porque sería fácil equivocarnos, sino que la misericordia mira más adentro y solidariza el corazón con las verdaderas miserias de cada persona. Cáritas, la Iglesia, busca aliviar la miseria corporal dando alimento, techo y vestido. La miseria afectiva dando cercanía, calidez y bondad. La miseria psicológica dando atención y acompañamiento. Y la miseria moral enseñando la fe y administrando los sacramentos. Como todos saben, las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Las 7 corporales serían dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Las espirituales, que yo creo que son más baratas pero más difíciles, es enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás
y rogar a Dios por vivos y muertos. Estas obras de misericordia las ha tomado la Iglesia de los textos a lo largo de toda la Biblia y que aparecen a lo largo de toda la Biblia y en las enseñanzas del mismo Jesús: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, etc. El amor de Dios nos capacita para amar al prójimo, y el amor al prójimo será la prueba de nuestro amor a Dios. Y a su vez, este amor a Dios debe reflejarse en nuestro amor al prójimo. Si pretendemos amar al prójimo de forma altruista o filantrópica, fuera del punto de vista cristiano, no está mal, o mejor dicho, está bien, pienso yo, porque se resuelve un problema social, pero no se recibe el flujo de gracia que viene de Dios y que va más allá de la ayuda que estamos dando. Corremos el riesgo de ser nosotros portadores de nosotros mismos y no portadores de Dios. Podríamos caer en el egocentrismo. En definitiva, el ejercicio de las obras de misericordia comunica gracia a quienes la ejercen. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es lo que yo quería deciros. Y ahora le dejo la palabra al presidente de Cáritas y nuestro párroco, Juan José. Gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Y como bien decía José, no queríamos bajo ningún concepto que las palabras que nosotros dirigiéramos esta noche tuvieran ningún dato estadístico, porque parecería que lo que a nosotros nos importa son las estadísticas, son los números, y no es así. Lo que a Cáritas parroquial le interesa es la persona, y precisamente por eso, porque nos interesa la persona, hay un grupo de voluntarios que realiza una tarea ingente a lo largo de todo el año. Una tarea que seríamos incapaces de pagar, pero nuestra paga siempre es la mejor paga que podemos tener, que es el amor de Dios. Esa es nuestra paga, y ese es el motivo por el que trabajamos y nos esforzamos en Cáritas. Hay una parte de Cáritas que se ve semana tras semana, pero hay otra parte muy importante que no se ve, que es la labor callada que se hace tantas veces para que todo esté listo, para que todo esté a punto. Algo tan aparentemente sencillo, por ejemplo, como esta cena solidaria, pues ha requerido muchas horas de trabajo y de esfuerzo y de nervios, incluso hasta el último minuto, para que todo esté listo y todo esté a punto. Yo espero que hayáis estado a gusto y, sobre todo, pues como lo que en realidad somos, porque formamos parte de la comunidad parroquial, que hayamos estado en familia. Yo quiero, no sé si decir, reconocer públicamente, porque yo creo que todos lo sabemos, esa labor del director de Cáritas, de los voluntarios de Cáritas y de tantas personas también anónimas que en un momento u otro se suman a echar una mano, sabiendo de las grandísimas necesidades que tenemos en Cáritas y de la gran cantidad de personas a las que estamos atendiendo. Sí quisiera recordaros la importancia, sobre todo, de esta cena de esta noche. El año pasado no se pudo hacer por las circunstancias que todos sabemos, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, pues está precisamente esos motivos por los que el año pasado no se hicieron. Nos embargaba el dolor y la pena y no éramos capaces, pues, de ponernos en marcha. Quiero también hacer presente, pues, la necesidad urgente de ayuda para Cáritas. Sabéis que la parroquia Cáritas gestiona la Casa del Transeúnte, y todos sabéis
que nos hemos metido en esa obra urgente para atender a las muchas personas que a lo largo de todo el invierno pasan por nuestro pueblo. Pasan de noche, muchas ni las vemos ni las tratamos. Pero esas personas pasan, esas personas ya están empezando a pasar y el invierno se nos ha echado encima. Por eso yo quiero haceros hincapié en esto y pediros una vez más vuestra generosidad, que es también de agradecer todos los voluntarios, decía, y todas las personas que generosamente, pues de una manera o de otra, estáis contribuyendo en Cáritas. Esto no se puede quedar tampoco entre nosotros, tenemos que ser pregoneros de las necesidades que Cáritas está paliando, está intentando hacerle frente. De verdad, doy las gracias a todos y también os pido vuestra generosidad. Ahora quiero llamar a las chicas y chicos de la estación, perdón, de la estación, eso era una película. A los chicos y chicas voluntarios de Cáritas que se pongan en pie, cojan las papeletas, os distribuyáis por las mesas y os pongáis a vender como locos las papeletas. Esta noche no hablo de Texas, pero sí hablo de papeletas y hablo de Cáritas. Gracias. Y enhorabuena. ¿5 euros la tira? Tú también eres de las chicas de Cáritas, ¿no? ¿Que ya ha comprado las papeletas? Aquí la tenemos. Nuestras papeletas. Que toque. ¿Qué van a dar? ¿Han dicho? Todo lo que hay ahí. Los premios que hay. Venga, voy a ver los premios. Bueno, las papeletas que no quiero ninguna. Mientras que queden papeletas van a estar dando vueltas. Tenemos jamones, tenemos. Sed de belleza, y si no también. Vino. No sé si hay vino de bulla, creo que también vino de bulla. Tenemos de todo, os podéis ir a casa con un surtido perfecto si compráis. Cuantas más tiras tocáis, compréis más os toca. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto. Ir comprando, que no quede ninguna. Hasta los cojos tienen que salir por ahí vendiendo, no te da lástima. Muy bien. Así. Yo tengo mi tira, Eso me faltaba. ¿Cuál era el número? 2761. A ver, dime. 1281. Mirad los míos por si me ha tocado. 1281. El regalo de la Cobuco. Un tractor, no. Sí, yo es que no, le pregunté a Isabel, yo es que no le conocí a usted personalmente. ¿Cuánto van a? Nos van a hacer una foto. Nos van a hacer una foto, nos cuente muy bien la foto. Está usted por... Vamos, fantástico. Buenas noches. Estamos aquí ya al final de la cena,
que hemos tenido, esta cena benéfica en favor de la restauración del hogar del transeúnte en Bullas, en el barrio de la Cruz. Y bueno, hemos tenido un gran éxito por toda la gran afluencia de gente y bueno, la cantidad de regalos que hemos podido rifar. Entonces, hemos tenido suficiente dinero, creo que con eso podremos terminar todas las obras. Muchas gracias a todos.